Muy buen día para todos, ¿cómo les va? Comenzamos a desarrollar nuestro microagropecuario aquí por la pantalla de Tele 8. Ha comenzado el mes de diciembre, hoy es martes 2 y estamos con mucha información en el último mes del año. Comenzamos con estas noticias. El martes por la tarde en Villa María se llevó a cabo la reunión del Consejo Federal Lechero, organismo que funciona bajo la coordinación de la Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria de la Nación y de la que participan 7 provincias productoras de leche. Uno de los temas tratados fue el avance del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina, que apunta a transparentar la información y dispone una liquidación universal única, obligatoria y electrónica, en base a una leche de referencia. Según las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la venta de sembradoras incrementó un 148%. Desde el INDEC informaron que el 97% de esas sembradoras son nacionales. También hubo un crecimiento en cuanto a tractores, cosechadoras e implementos. A continuación presentamos las cotizaciones. En el mercado de cereales de Rosario, los cereales ayer cerraron con estos valores. Soja, 4.145 pesos. Maíz, 2.550 pesos. Trigo, 2.140 pesos. Y sorgo, 2.100 pesos. No se registraron operaciones con girasol. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, te diré, yo noté un poquito una leve mejoría en cuanto a la... En cuanto a los precios, en realidad, por ahí la calidad de la hacienda es un poco la similar que entra todos los lunes. El precio fue un remate mucho más fluido a las dos semanas anteriores. Tiré con precio hoy para novillito liviano de 300, 310, 320, entre 30 y 31.30, 31.50. La vaquillona similar, entre 30 y 31 pesos. Después de 360, 380, 400 kilos, entre 29 y 30 pesos. En condiciones generales, la vaca entre 20 y 21, la vaca un poquito más firme, y la invernada, bueno, sabemos que la hacienda buena de calidad se vende ahí entre los 35 y 38 pesos, hoy vendimos hasta 41 pesos, y después la invernada un poquito más floja de calidad, entre los 30, 31, 32 pesos, por supuesto hablando de un novillito de 220, 230, 240, y alguno entre 27 y 28, novillo de 300 kilos. Yo creo que en condiciones generales un buen remate. Mira, yo creo que hoy, amén de que el consumo está bastante deprimido, el tema de los valores en la carne, está entrando carne un poquito de todos lados, entonces la competencia que hay hoy a nivel de venta de carne en la ciudad de Córdoba es bastante grande. Esta mañana hablaba con algunos clientes y me decían, mirá, de estar vendiendo, no sé, 100 mitades por semana, está vendiendo 150 y alguno un poquito más. Entonces yo creo que está empezando a aumentar un poquito el consumo de carne con estos precios. El precio de la carne está, te digo, bastante quieto. Yo creo que el tema de tener un fin de año, ya arrancar el mes de diciembre y demás, siempre uno, viste, el tema de la fiesta y demás, mueven o influyen un poquito en los precios. Amén de la super oferta de gordo, que no es tanta, yo creo que va a empezar, o por lo menos se va a mantener, vamos a tener 2 o 3 lunes más con estos valores, y por ahí más cerquito a la fecha, el remate previo a la fecha, siempre un remate que anda un poquito mejor en condiciones normales o en condiciones generales a otros remates. Así que después de la segunda quincena de diciembre va a levantar un poquito el precio. Ingresaron al remate 1.020 cabezas. De las ventas surgieron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillito de 300 a 350 kilogramos, 29 pesos con 60 centavos. Novillo de 350 a 400 kilogramos, 29 pesos con 35 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 28 pesos con 50 centavos. Y vacas buenas, 21 pesos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 20 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 36 pesos con 70 centavos el kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, el lunes 5 de diciembre a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 71 centavos para la compra y 16 pesos con 15 centavos para la venta.
Nos encontramos ubicados en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde aquí nos vamos por unos instantes a Villa María. En la Sociedad Rural de Villa María, la Bolsa de Cereales de Córdoba y AgSoja organizaron una jornada de actualización técnica sobre este cultivo de soja que precisamente se está sembrando en estos momentos en nuestra región central de Argentina. Estuvimos dialogando con el presidente de AgSoja sobre las últimas novedades de este cultivo, cuáles son las expectativas de siembra para esta próxima campaña y el mercado internacional, qué va a pasar con los precios. El ingeniero agrónomo Rodolfo Rossi. Creo que el cambio de gobierno y bueno, la eliminación de retenciones en las otras producciones ha hecho reactivar obviamente todo lo que es maíz, girasol, trigo, y bueno, la situación de soja no es la misma. Todavía tenemos una carga fuerte de retenciones, pero bueno, nosotros por un lado vemos muy bien la situación para que en toda la zona central la sustentabilidad de todo el complejo sojero con rotaciones, siembra directa, bueno, mejore la productividad y una sustentabilidad, ¿no?, lógica. Pero bueno, las zonas más alejadas, sabemos que la soja es una opción importante, la competitividad de la soja desde el punto de vista de como cultivo y como lo que es inversiones y respuesta a las inversiones, etcétera, es muy favorable y bueno, el tema de las retenciones que no se han quitado no han contribuido a eso. O sea, nosotros estamos bien, que sabemos que va a hacer menos los rendimientos de soja porque la zona núcleo va a estar en un reemplazo muy fuerte por maíz y parte también girasol, que va a haber más soja de segunda que tiene una aptitud menor al rendimiento, o sea, eso va a bajar relativamente los rindes. El área va a bajar no tan fuertemente, pero nosotros lo que pensamos es que bueno, que toda la agricultura tiene que crecer y que la soja es un pivote fuerte de crecimiento. Hoy la expectativa es América Latina, ya empezamos a jugar el mercado climático, de cuándo se sembró temprano, se sembró tarde, cuál va a ser el comportamiento del año, un niño, niña, ahora vemos más posibilidades de niño. Y bueno, si vemos que tenemos récord en Argentina, de algún punto de vista, con esta reducción que ya aclaramos, o en Brasil fundamentalmente, y bueno, ahí se va a sumar a esta cosecha americana. Pero vemos la buena noticia es que China sigue consumiendo, el mundo sigue consumiendo, India sigue consumiendo aceite, soja, Europa está estabilizada, pero bueno, es un volumen muy, muy importante. Así que no, es como que no hay que tenerle mucho miedo a este aumento de la producción porque los precios de alguna manera están sostenidos. También están sostenidos por lo que son los costos de producción, ¿no? O sea, no es que están en un piso los precios, pero bueno, uno se analiza, no sé, Estados Unidos o Brasil están con valores que les permite producir, ¿no? Y en maíz, a pesar de que, bueno, la relación insumo-producto cambió por la baja del precio del petróleo, etcétera, es donde a lo mejor el costo es más alto y donde, bueno, ahora comparado con 6 meses atrás es más difícil, digamos, tener la rentabilidad que se pensaba en el caso del maíz. Pero creo que bueno, va a depender mucho de más que de la producción, del consumo que siga. Y hoy por hoy tenemos un cambio político fuerte a nivel internacional en las elecciones en Estados Unidos, que bueno, pueden ser un driver, digamos, puede llevar hacia un lado o hacia el otro. Nosotros creemos que desde el punto de vista de la producción y de colocar las exportaciones, y basándonos en China y en la relación que Estados Unidos va a tener con China, es como que vamos a estar un poco favorecidos. Es lo que pensamos y percibimos, y lo hemos compartido también con el ministro la semana pasada. Yo creo que el productor argentino lo que tiene en la cabeza es el 30% de retenciones. Tenemos que ser sinceros que en eso no cambió mucho la historia. Entonces, como soja. Entonces creo que una cosa es la competitividad de un productor brasilero o de Estados Unidos con un productor argentino. En turnos de color. Nos vamos a una breve pausa, ya retornamos con más información aquí en el microagropecuario de Campo Directo, hoy desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Nacional de Córdoba. Continuamos nuestro espacio agropecuario hoy desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde aquí les presentamos a continuación los principales eventos del sector agropecuario para los próximos días.
El próximo martes 6, a partir del mediodía, se presentará en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba el libro Pastos, Posfuego de las Sierras de Córdoba, un trabajo conjunto de docentes de esta Casa de Altos Estudios. El próximo miércoles 7 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, tendrá lugar en la Sociedad Rural de Cruz del Eje el segundo encuentro Tecnologías Críticas en Sistemas Ganaderos del Arco Noroeste de la provincia de Córdoba. Y usted quiere saber cómo estará el clima este fin de semana y el comienzo de la semana que viene, aquí el pronóstico climático de Campo Directo. Para este punto del área central del país se espera un escenario de tiempo mayormente estable, con cobertura nubosa variable, con un fin de semana caluroso. La máxima alcanzaría hoy a los 32 grados, en tanto que mañana sería de 33 grados. Para el domingo se espera una máxima de 27 grados. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro espacio agropecuario 10 minutos a puro campo aquí por la pantalla de Tele 8. Les recordamos que usted nos puede ver nuevamente en nuestro portal de internet www.agromagazine.tv, en nuestro canal de YouTube Campo Directo TV y por supuesto en las redes sociales, principalmente en Facebook y en Twitter. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos con todos ustedes mañana sábado a partir de la hora 11 aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.